Esa sí es una derrota de la coalición Va por México, porque la coalición Va por México dijo con toda claridad que toda reforma constitucional en esos tres temas que yo ya comenté, electoral, eléctrico y de la Guardia Nacional, no iban a pasar. Y lo que vimos exactamente, no solamente es que pasó en Cámara de Diputados, sino que la iniciativa de la reforma al quinto transitorio constitucional la metió el propio Partido Revolucionario Institucional. Es decir, es un sinsentido, si se quiere ver desde el punto de vista de consistencia lógica, ¿no? Ahora, a falta que pase en el Senado, ¿no? Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les doy la bienvenida al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales este lunes 19 de septiembre. En esta ocasión, en esta charla que sostendremos con el doctor, el candidato a doctor en ciencias sociales, Abayuba Duque, que tiene entre sus líneas de investigación el sistema de partidos políticos, vamos a conversar sobre los vericuetos que ha enfrentado esta alianza del PAN, PRI, PRD, que se concretó por primera vez en 2021, tanto en la elección federal como en la elección local, y que está teniendo problemas para que se pueda aterrizar en los próximos comicios. Abayuba, muchísimas gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Hola, Moni, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro, Abayuba, muchísimas gracias. Pues me gustaría que nos hicieras un análisis. La coalición de Va por México, que en Puebla se registró como Va por Puebla, por supuesto, ha tenido ya muchos problemas, posiblemente no se ratifique en las próximas elecciones, ni las locales que están en puerta, ni las federales de 2024 señalan incumplimientos por parte del PRI en estos compromisos que han asumido, entre ellos no apoyar las iniciativas que tengan el sello de la presidencia del país, del presidente Andrés Manuel López Obrador. A poquito más de un año de que se aterrizó en la elección de 2021, ¿cuál es tu balance? ¿Sirvió o no sirvió para enfrentar a Morena? Pues mira, creo que tiene ventajas y desventajas la alianza como todo. Creo que el sistema de partidos que tenemos es el resultado de una serie de decisiones con una perspectiva de inmediatez que los partidos políticos han tomado en México durante los últimos años, concretamente durante la última década. Recordarás que las primeras coaliciones partidistas que empezaron a tener su éxito a nivel subnacional, fueron aquellas, no fueron las primeras, pero digamos, ya en la era democrática, las primeras de gran éxito electoral, es lo que quiero decir, fueron aquellas que empezaron en 2010. De hecho, el gobierno de Puebla de entonces fue resultado de una coalición de ese tipo, el gobierno de Rafael Moreno Valle, pero no fue el único, Gabino Cuega, ¿no? También con una coalición similar, y de hecho, podríamos decir que la mayoría de las transiciones a nivel subnacional fueron resultado de coaliciones de expriistas que ocupaban nuevos partidos políticos unidos para ganarle al PRI, ¿no? Porque solos no podían ganar. Esa fue la estrategia que intentó ocupar la coalición Va por México en 2021, pero no contemplaron una cosa, y es que esas alianzas desdibujan la cualidad identitaria de las plataformas políticas, es decir, el PRD, un partido socialdemócrata desde sus estatutos, no tiene mucho que ver con un partido como Acción Nacional, más bien un partido conservador, ¿no? De corte conservador en términos sociales y liberal en términos económicos, pues no tienen mucho que ver y se unen solamente para una elección, no necesariamente para gobernar. Eso puede ir desdibujando la identidad de los partidos políticos, eso ha sucedido en México, pero al mismo tiempo
Estos partidos por sí mismos no parecen tener la fuerza para ganarle a Morena hoy, ¿no? Entonces esa contradicción tiene resultados distintos. Por un lado, pues puedes retener ciertos espacios, no muchos tampoco, porque en 2021 no es que la coalición haya ganado muchas gubernaturas, pero en el Congreso a nivel nacional sí integras más votos y eso te permite quitarle la posibilidad a Morena de tener una mayoría constitucional, ¿no? Entonces son dos resultados los que yo veo. Por un lado es detener la inmediatez del éxito de Morena, pero poco a poco vas debilitando tu marca frente al electorado que ya no reconoce bien pues, qué defiendes, ¿no? Hoy yo podría decir que los partidos políticos de oposición no tienen un programa claro. Digo, más allá de lo obvio, ¿no? Queremos democracia, queremos Estado de Derecho, queremos justicia, queremos un país más igualitario. Pues, vaya, son grandes planteamientos que prácticamente cualquier partido en el mundo haría en el siglo XXI, pero no tienen un programa político muy claro y creo que en ese sentido se ven debilitados. Entonces, esos son los dos resultados que yo veo. Como tal, ha logrado estos objetivos, como tú dices, era el de frenar a Morena en las elecciones, el de enfrentarlo en la Cámara de Diputados. Lo ha logrado porque, al parecer, en 2021 y lo que ha sucedido este año, pues la mayoría de los triunfos, al menos en las gubernaturas, ha sido para el partido del presidente del país. Y en el caso de la Cámara de Diputados, pues tenemos este último fiasco que enfrentó la coalición, esta coalición Va por México, ante la decisión del PRI de apoyar esta iniciativa para que se mantenga por más tiempo las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Entonces, podríamos concluir que ha sido un fracaso. Pues en ese sentido, si lo quieres ver desde ese punto de vista, sí, yo creo que son dos terrenos distintos, el subnacional y el nacional. Es decir, las gubernaturas tienen una lógica de operación muy particular. Digamos, en el terreno electoral de los estados federados, los gobernadores tienen una implicación importantísima, ¿no? Digamos, eso lo hemos estudiado muchísimo tiempo. Y en ese sentido, Morena ha logrado ir doblando poco a poco a los gobernadores del PRI, que podríamos decir que han ido entregando la plaza prácticamente, ¿no? En más de un caso lo hemos visto. Oaxaca es un ejemplo claro, pero no es el único. Hidalgo puede ser otro ejemplo. Pero a nivel nacional, digamos, la distribución de los votos es un poco diferente. Entonces, la coalición Va por México sí logró una cosa que era relevante, y era que Morena no pudiera obtener en 2021 una mayoría constitucional, que por cierto, nunca la tuvo en las elecciones. Se ha dicho que le quitaron la mayoría constitucional a Morena en el Congreso. Eso es un poco impreciso, porque en realidad Morena la construyó después de 2018. De hecho, en 2021, Morena como partido en sí mismo saca más votos, saca más escaños, perdón, logra más escaños en la Cámara de Diputados que en 2018. Pero como coalición gobernante, no logra una mayoría constitucional que le permita reformar la Constitución en tres temas que el presidente había sido muy claro. Era el tema electoral, que todavía no se debate, el tema eléctrico, que en ese sentido sí tuvo éxito la coalición opositora, impidió la aprobación de una reforma eléctrica, y bueno, la reforma a la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, en esos tres temas podríamos decir, hubo un éxito para la coalición Va por México, que fue frenar la reforma eléctrica, una derrota, que fue... Y acá otra vez creo que es importante hacer una pequeña explicación. En materia de militarización, como se ha conocido públicamente, hay dos reformas que son distintas y que a veces se tienden a mezclar. Por un lado, son las reformas a cuatro leyes que se realizaron para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual seguramente será inconstitucional en un tiempo, porque la Corte lo echará para atrás. El artículo 21 constitucional es muy claro y dice que la Guardia Nacional es una policía de carácter civil que debe estar inscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese sentido, reformar cuatro leyes no puede contravenir la Constitución, pero mientras eso suceda, mientras la Corte decida, esas leyes son aplicables. Ese es un tema. Pero otro tema, que es el que tiene que ver con el PRI, es que en 2019, cuando la Guardia Nacional fue creada, el quinto transitorio de esa reforma constitucional estableció que las Fuerzas Armadas podrían llevar tareas de seguridad pública
de forma regulada, subordinada, excepcional, etcétera, hasta 2024. Y en 2024, en mayo de 2024, tendrían que salir directamente las tareas de seguridad pública. Lo que se intentó hacer, se está intentando hacer en realidad, y en la Cámara de Diputados ya pasó con la mayoría constitucional requerida, con los votos del PRI, es extender el periodo en el que las Fuerzas Armadas pueden estar realizando tareas de seguridad pública. Y se pasan del año 2024 al 2028. Esa sí es una derrota de la coalición Va por México, porque la coalición Va por México dijo con toda claridad que toda reforma constitucional en esos tres temas que yo ya comenté, electoral, eléctrico y de la Guardia Nacional, no iban a pasar. Y lo que vimos exactamente, no solamente es que pasó en Cámara de Diputados, sino que la iniciativa de la reforma al quinto transitorio constitucional la metió el propio Partido Revolucionario Institucional. Es decir, es un sinsentido, si se quiere ver desde el punto de vista de consistencia lógica, ¿no? Ahora, a falta que pase en el Senado. En el Senado, el PRI no está dispuesto, o así lo ha dicho su coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong, que no está dispuesto a pasar esta reforma constitucional. Vamos a ver qué sucede. Pero, digamos, la evaluación general sería de los tres temas que le interesaban al presidente: en uno ganó la coalición Va por México, el tema eléctrico; en uno está perdiendo la coalición Va por México, y vamos a ver cómo terminamos con el tema electoral. Al inicio de la entrevista tú comentabas algo que es muy cierto, es el argumento principal de estas tres fuerzas políticas que las llevaron a formar la coalición en 2021, y el argumento que dio el PAN y el PRD en su momento en 2010 para aliarse y disputar las gubernaturas de diversos estados donde no se había presentado una transición. El argumento es: no podemos solos. ¿Qué te dice de un partido de oposición que, pues, en algún momento ocuparon posiciones de poder muy importantes, dominaron en el país, no solo a nivel federal, sino también a nivel local, que es el PAN y el PRI? ¿Qué te dice de estas fuerzas políticas este argumento? ¿Cómo fue posible que terminaran en esta situación? Bueno, yo creo que esa es la pregunta central que nos tendríamos que hacer. Es la mejor pregunta que nos podemos hacer, porque es una tendencia en realidad regional y hasta global. El sistema de partidos en México no es el único que está en crisis. Podemos ver, por ejemplo, que en las elecciones de este año, los dos partidos más importantes de Francia desaparecieron. Los dos partidos que habían gobernado, ¿no?, durante los últimos años, después de la, digamos, sí, desde el inicio de la Quinta República en 1958, hoy no existen. Y Francia está gobernado por un movimiento que ni siquiera es un partido político, ¿no? Sería algo parecido a una candidatura independiente en México, lo que construyó Emmanuel Macron, ¿no? Y eso se repite en América Latina también. Perú es un sistema político que hoy, para efectos prácticos, no tiene partidos políticos. Los partidos políticos no existen en Perú como plataformas reales de competencia, ¿no?, sino que son simplemente estructuras legales que se ocupan para poder competir. Y México podría estar transitando hacia allá. Y si no fuera por Morena, podríamos decir en los hechos que el sistema de partidos mexicano ya está absolutamente destruido, ¿no? Y con eso no quiero decir que Morena es un partido político institucionalizado. No lo es, no lo es. El reto de Morena es institucionalizarse como partido en los siguientes años. Pero ese resultado, creo, de lo que hablamos al principio un poquito, que es: los partidos políticos tienen dos tareas fundamentales que parece que es difícil juntar, ¿no?, y que puede ser una contradicción. Por un lado, tienen que ganar elecciones. Si los partidos políticos no ganan elecciones, no sirven, desaparecen, ¿no? Entonces tienen que ganar elecciones. Pero por otro lado, esos mismos partidos políticos son la relación central, medular, entre la ciudadanía, concretamente un electorado, y el Estado mexicano. Y en esa segunda tarea, los partidos políticos han fracasado de una manera increíble. Cuando uno revisa las encuestas de popularidad de las instituciones mexicanas, ya sean encuestas internacionales, dígase el Latinobarómetro, por ejemplo, o en las encuestas nacionales, los partidos políticos siempre están mal calificados.
siempre están mal calificados. La ciudadanía piensa que son corruptos, que son ineficientes, que no ven por el bienestar de las personas, ¿no? Que son élites alejadas de la realidad de la gente, que solamente deciden en función de incentivos inmediatos para pequeños grupos de poder, etcétera. Y en parte, eso ha sido real. En parte, quizá no. En parte, a veces los ciudadanos tenemos una perspectiva sobre los partidos que quizá no es tan precisa, ¿no? Hoy yo te podría decir, bueno, ¿cuánta gente sabe lo que se debate en Cámara de Diputados cada martes y cada jueves? Difícilmente lo sabremos. La típica noticia que recibimos es si el senador se durmió, si el diputado se durmió, si dijo una pifia, si no dijo una pifia, y estamos poco informados sobre la realidad de política del país. Pero bueno, al margen de eso, la realidad es que los partidos políticos se han comportado ya como clubes privados. Y hay que ser muy claros, desde 1977 en México, los partidos políticos son instituciones de interés público, reciben dinero público. Nosotros los financiamos, les damos más de 6 mil millones de pesos al año, y ese dinero es creciente año con año porque la fórmula con la que le repartimos dinero a los partidos políticos hace que a cada año le demos más y más y más dinero a los partidos políticos. No construyen cuadros, no tienen una base de políticos en preparación. Y les damos dinero para eso. Les damos dinero para que hagan campañas interesantes y para que defiendan plataformas interesantes, y no lo hacen, ¿no? Hoy Morena tiene un poder electoral verdaderamente impresionante, pero ojo, cuando Andrés Manuel López Obrador, que es el verdadero líder del partido de Morena, no esté en la presidencia y no esté en la pantalla pública, vamos a ver cuánto resiste Morena como partido político verdaderamente competitivo. Prometieron unas cosas que hoy no se están cumpliendo, se está desvaneciendo nuevamente la ideología de Morena. Hoy no sabemos, por ejemplo, qué defiende Morena, como no sabemos lo que defiende el PAN o el PRI. Morena defendía no a la militarización, hoy abiertamente está a favor de la presencia de los militares, no solamente en tareas de seguridad pública, sino en tareas de prácticamente cualquier área de política pública. Y así podríamos ir revisando área por área. Entonces, la respuesta concreta es, los partidos políticos, en su afán por ganar elecciones todo el tiempo, se olvidaron de que son representantes de cuerpos sociales y se dedicaron exclusivamente a ganar elecciones a cualquier costa, a cualquier precio y sin mantener relaciones sanas con la gente que les da los votos. Estamos teniendo un problema en la conexión a internet. No sé si fui yo, pero se paralizó un poco tu imagen. Ya te puedo seguir perfectamente, Abayuba. Entonces, tú lo que comentas es que Morena está siguiendo los mismos pasos del PRI y del PAN. ¿Me escuchas ahí, Abayuba? Sabes, Moni, no sé si tú me escuchas, yo te dejé de escuchar a ti. Sí, es un problema de conexión que estamos teniendo. Esperamos que en los Hola, próximos Moni. segundos. Mande, ¿qué pasó? Sí, vamos a pausar un momento. Sí. Ahorita ya nos escuchamos. Tú me escuchas bien, pero Yo creo que Abayubá se está congelando. ¿Ahí nos escuchas, Abayubá? les escucho, no, les dejé de escuchar un rato, Ajá. pero ahora les escucho. Ah, perfecto. Pues yo creo Ok. que vamos a retomar. ¿En qué momento retomamos? Pues mira, yo se alcanzó a escuchar perfectamente todavía la última intervención de Bayubá, entonces quizá podemos omitir esta parte de que voy a cortar donde dijiste a Bayubá, tenemos problemas de conexión y vamos a retomar como tal cual, como si hubiera terminado, ¿va? Okay. Y con una nueva pregunta, ajá, si quieres. Sí, yo retomo con la pregunta. Vale, me ayudas nada más con un conteo de 3, 2 y ya retomamos, ¿vale? Va. Abayuba, entonces Morena está siguiendo el mismo camino que ya recorrió el PRI y el PAN y que los tienen en la situación actual. Yo tengo la impresión de que sí, en realidad, ¿no? Morena se planteó como una alternativa muy eficiente. López Obrador, a ver, yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. Morena es el resultado de un liderazgo unipersonal muy poderoso, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, Morena tiene otros integrantes importantes y tiene una funcionalidad
al interior que se debe resolver. Pero en términos prácticos, Morena es el resultado de un liderazgo unipersonal que es muy propio de la tendencia contemporánea en América Latina y en Europa también, que es que los partidos políticos son tan débiles que las personas buscamos liderazgos fuertes que pueden encarnar proyectos políticos concretos. López Obrador logró eso, construyó una narrativa durante mucho tiempo que hacía sentido a la gente y construyó una plataforma política llamada Morena, que le permitió llegar a la presidencia de la República. Los propios liderazgos de Morena reconocen que Morena fue creado para llevar a Andrés Manuel a la presidencia de la República. Un partido político institucionalizado no piensa en llevar a una persona a la presidencia de la República, piensa en un proyecto político de largo plazo. En ese sentido, el gran reto de Morena va a ser sobrevivir a la ausencia de López Obrador. Y ojo, hoy vemos a Morena como un partido hiperpoderoso que nadie puede ganar en una gubernatura, que nadie le gana en un congreso local, que a nivel federal tiene unas estimaciones altísimas para las siguientes elecciones, pero en 2015 Morena no llegaba a dos dígitos de intención de voto, y viceversa. El PRI hasta el 2017 había ganado la elección subnacional más importante, que es la del Estado de México, y hoy su intención de voto no rebasa el 18% en algunas encuestas. Entonces, digamos, eso puede cambiar de un momento a otro. Morena y su funcionalidad están muy en entredicho, y para ser honesto, yo lo que creo, si tuviera que aventurarme, es que van a fracasar en su proceso de institucionalización. ¿Y qué impacto puede tener, ante todo este contexto que nos has brindado, el hecho de que en la práctica pues estén aliando a un liderazgo como el de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, que ellos mismos han acusado de múltiples actos de corrupción, que por muchos meses lo estuvieron exhibiendo a través de diversos audios que lo expusieron pues tal cual es, ¿no? El tipo de persona que es. ¿Cuál es el costo que va a tener para Morena esta alianza que se forma con tal de que se apruebe el proyecto de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional? Pues mira, creo que a corto plazo no va a tener un costo importante. Al contrario, el presidente López Obrador es particularmente inteligente en elegir ciertas batallas legislativas. El presidente López Obrador entiende, como quizá nadie, las entrañas de la sociedad mexicana, sus impulsos. En ese sentido, él sabe que la gran mayoría de los mexicanos y de las mexicanas están a favor de que el ejército tenga una presencia en las calles. Contrario a lo que él defendió muchísimo tiempo, la realidad es que las encuestas lo que nos dicen es que el ejército tiene un gran nivel de popularidad en la sociedad mexicana, y eso es producto en parte de una buena estrategia de comunicación de las Fuerzas Armadas y en parte también a sus actuaciones en los eventos naturales y demás, donde tiene una presencia humanitaria importante, ¿no? En ese sentido, yo no creo que le vaya a costar nada, como tampoco le costó proponer una reforma eléctrica, ¿no? Que, por cierto, esa reforma eléctrica sí estaba en su programa de gobierno, es de las pocas cosas que sí están en su programa de gobierno y que luchó con verdadera vehemencia, porque en México tiene un nivel, una sensación de nacionalismo muy alto. Si eso está bien o está mal, eso es otro tema, no me meto en ello. Lo único que digo es que esas dos... esas dos áreas de política pública están perfectamente medidas, ¿no? Y el presidente sabe que la sociedad mexicana se siente cómoda con eso. Ahora, donde creo que sí puede llegar a perder el gobierno es en la reforma electoral, porque la reforma electoral implicaría si lo logran como lo han planteado hasta ahora, ¿no? Y por lo menos aquella iniciativa que metieron Pablo Gómez y Horacio Duarte, si esa fuera la línea para la reforma electoral que se propone, yo creo que sí tendría un costo político electoral muy importante para Morena. Uno, porque el INE sí tiene legitimidad en gran parte de la sociedad mexicana, contrario a lo que algunos piensan. Las encuestas lo que dicen es que es de las instituciones también con mayor credibilidad en la democracia mexicana. De hecho, su popularidad es bastante similar a la del presidente López Obrador. Y dos,
porque eso sí podría ya romper de base el orden constitucional mexicano tal cual lo conocemos, ¿no? El hecho de hacer una reforma electoral implica modificar las leyes y las reglas que ocupamos para acceder al poder. Y normalmente en México, esas reformas electorales habían sido impulsadas desde la oposición, concretamente desde la izquierda mexicana, a la que perteneció Andrés Manuel López Obrador. Hoy se está impulsando, no es que el gobierno nunca hubiera impulsado una reforma, claro que lo hizo en algunas ocasiones. En el 77 lo hizo, por ejemplo, con Jesús Reyes Heroles, en condiciones muy distintas, y luego hizo algunas reformas también. Pero fundamentalmente los proyectos de reforma electoral potentes eran exigencias de la oposición. Hoy no es una exigencia de la oposición. Podría leerse, y yo me reservo todavía porque no hemos visto un proyecto claro, o sea, no hemos discutido una reforma electoral con sensatez, pero me reservo la posibilidad de que una reforma electoral sí podría ser ya de entrada una ruptura total con el sistema de partidos democrático tal cual lo conocemos. No creo que Morena se atreva a dar ese paso, y mucho menos de cara a unas elecciones presidenciales. Esa es mi opinión, ¿no? Pero tendríamos que ver la discusión en su momento. Creo que de las tres es la única que puede tener un costo político electoral importante para Morena. ¿Por qué podría llevar una ruptura? Porque lo que se ha propuesto en esa iniciativa que presentaron Pablo Gómez, que hoy es el titular de la UIF, y Horacio Duarte, entre muchas otras cosas, es, por ejemplo, que la constitución del Consejo, bueno, ya no habría Consejo General del INE, en realidad, la constitución del INE sería a través de unas elecciones populares, ¿no? Donde los miembros del INE serían en principio propuestos por los tres poderes del Estado mexicano, la Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y después se harían unas elecciones, ¿no? Esto es un poquito complicado a veces explicarlo, pero normalmente cuando se siguen elecciones de ese tipo, ¿no? Los resultados que tienden a generarse son mayoritarios para la fuerza mayoritaria, ¿no? Y justo lo que intenta un árbitro electoral es que la fuerza mayoritaria no tenga la capacidad de controlar al árbitro, ¿no? Un gran error que tuvieron los sistemas de partido, el sistema de partidos mexicano, por cierto, fue que tras las elecciones de 2006, el Consejo General del INE excluyó al PRD de la selección de los consejeros del INE. Y eso fue importantísimo porque le dio un argumento enorme a la izquierda para decir que ese órgano estaba en contra de ellos, porque ellos no habían podido participar, no quisieron participar en realidad, y los partidos entonces en el poder dijeron: no quieres participar, pues no participes, no nos interesa. Y entonces lo que hicieron fue darle un argumento a un competidor para decir: yo no estoy de acuerdo con las reglas del juego que están poniendo, y por tanto desconozco a esta institución electoral, ¿no? Eso podría pasar ahora, pero con una consecuencia aún mayor, porque estamos diciendo que si un partido político mayoritario es capaz, obviamente, de imponer a la mayoría de los miembros del INE, porque tiene la mayoría del cuerpo electoral, es decir, la mayoría de los votos allá afuera, entonces va a poder tener un control mayor sobre la institución, y la oposición va a tener un extraordinario argumento para decir: yo no confío en esa institución. Solo que ahora no sería un partido el que no confíe, serían todos los partidos excepto el oficialismo. Y en ese sentido puede haber una ruptura del orden político electoral mexicano, es decir, que los partidos digan: no estoy dispuesto a competir bajo esas reglas, no voy a elecciones bajo esas reglas, porque no confío mínimamente en la autoridad electoral. Es un ejemplo, ¿no?, de las propuestas, pero hay otras. La constitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería otro tema importante. Y luego, como es muy común en las reformas constitucionales, donde el diablo está en los detalles, hay otras partes que en realidad parecen bastante buenas o que para muchos de nosotros podrían sonar interesantes. Por ejemplo, un sistema electoral más proporcional y menos mayoritario, ¿no? Donde, digamos, los votos que consigue un partido se traducen mucho más, de una forma mucho más honesta, en el número de escaños. Eso hoy no pasa en el sistema electoral mexicano. Uno con poquitos votos puede tener muchos escaños o viceversa, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la reforma electoral, si es la que nos han empezado a vender, insisto, porque todavía no hay dictamen, sí puede representar
un costo importante para Morena como partido político y para la democracia mexicana como un modelo de organización política, sí lo creo. Abayuba, para cerrar esta entrevista, me gustaría tener tu opinión sobre la iniciativa de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Yo sé que has hecho estudios en materia de seguridad pública, en materia de índices delictivos. Entonces, me gustaría saber si tú la ves bien, si es la única opción que le queda a México para enfrentar al crimen organizado. Pues mira, a la luz de la evidencia que tenemos, no parece justificarse que las Fuerzas Armadas tengan una presencia predominante en tareas de seguridad pública. Es verdad que lo que hoy llamamos como militarización es un proceso que empezó probablemente en los 70s, 70s, 80s, con Echeverría, con López Portillo, pero que encontró un punto cúspide con Felipe Calderón, ¿no? Y Felipe Calderón ocupó a las Fuerzas Armadas, quizá sí para legitimar un proceso electoral dudoso y demás, pero fundamentalmente porque consideraba que el Estado mexicano ya no tenía control sobre el territorio de manera efectiva, ¿no? Y como ustedes saben, la primera tarea de un Estado es controlar su territorio. Si no controlas tu territorio, no puedes ser un Estado. Y ocupó las Fuerzas Armadas quizá esperando que de esa manera iba a poder solucionar el problema que en ese momento era de las drogas, del tráfico de drogas. Hoy el problema del crimen organizado es mucho mayor que el de tráfico de drogas. Podríamos decir incluso que el narcotráfico es solamente un apéndice del crimen organizado que involucra muchísimas más actividades delictivas, por cierto, más redituables que el propio narcotráfico. Pero cuando uno ve a la luz de la evidencia lo que sucedió desde aquel enero de 2007 hasta hoy, es que yo no encuentro un solo argumento para pensar que el ejército debe tener una posición tan predominante en tareas de seguridad pública. Ojo, con eso no estoy diciendo que el ejército debería salir inmediatamente de ciertas zonas del país, irse a los cuarteles y olvidarse. Por supuesto que no, porque hoy ya el ejército es responsable de la seguridad de ciertas zonas específicas del Estado mexicano donde su presencia sí es crucial. Pero para que tengamos una idea, la pacificación de Tijuana en 2011 costó miles de millones de pesos. Es decir, para resolver el problema de seguridad de manera temporal en un solo municipio del Estado mexicano, nos gastamos una cantidad ingente de dinero. Si tuviéramos que repetir ese modelo en todos los municipios que hoy tienen problemas de seguridad relacionados al crimen organizado, no nos alcanzaría ni siquiera el presupuesto para hacerlo. No tendríamos ni siquiera el dinero para poder enfrentar semejante tarea. Ahora, si lo vemos desde el lado de los indicadores de seguridad pública, bueno, hasta 2006 nosotros en México estábamos reportando aproximadamente 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos rondando casi los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes con el ejército haciendo tareas de seguridad pública. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que, y voy a citar a un famoso presidente mexicano, a López Obrador, cuando era opositor: el fuego no se puede apagar con más fuego. El ejército y la presencia del ejército incrementó de manera significativa la violencia, porque es una organización creada para combatir en términos de guerra. Un ejemplo que está medido, por cierto, por Eduardo Guerrero: cuando uno pasa por un retén policial y no se detiene, lo más seguro que vaya a suceder con ese retén policial de una policía estatal es que te persigan y te detengan, y después es probable que haya abuso policial y demás. Si te pasas un retén militar, lo más probable es que te van a disparar, porque son organizaciones que están hechas para el contacto violento con grupos criminales. Y si ellos consideran que eres miembro de un grupo criminal, o que pareces miembro de un grupo criminal, o que no los obedeciste por X razón, su reacción inmediata de fuerza es la máxima posible, ¿no? En ese sentido, es normal esperar los índices de violencia que tenemos. A eso agregamos que la presencia del ejército en las calles y en tareas de seguridad pública
multiplicó el crimen organizado, lo fragmentó, es decir, esa famosa estrategia de agarrar las cabezas del crimen organizado, lo que hizo es que empezó a multiplicar las redes de organizaciones criminales, y entonces hoy no tenemos que combatir a dos grandes cárteles, sino que tenemos que combatir a muchas células criminales pequeñas, pero con gran capacidad de violencia, con grandísima capacidad de violencia. Y eso es una es luchar contra el monstruo de mil cabezas. No hay manera de ganarle a ello. Ahora, esa es la crítica. Cuando pensamos en soluciones, la realidad es que es bien complicado pensar en soluciones inmediatas. Pero ahí está otra vez la trampa. Yo soy, y probablemente sea políticamente incorrecto decirlo, yo soy de quienes cree que el problema de seguridad no tiene solución en corto plazo. No tiene solución, digamos, como Estado mexicano, etc. Pero sí podemos hacer dos o tres cosas que son claras. Uno, que los gobernadores asuman su responsabilidad en tareas de seguridad pública. Ahí tenemos el caso de Coahuila, que fue exitoso con Rubén Moreira, donde armaron una policía, sí, con la subsidiariedad de las fuerzas federales, pero una policía estatal que se hizo responsable del problema, número uno. Dos, no eliminar los fondos federales para el fortalecimiento de policías municipales y estatales, que este gobierno ya lo eliminó, que era el Fortasec, 4,000 millones de pesos que eran directo para el fortalecimiento de policías municipales. Y el tercero, y más importante, inteligencia compartida, ¿no? Hoy prácticamente toda la inteligencia está concentrada a nivel federal. Tiene su lógica, no digo que no, tiene su lógica, pero necesitamos que la inteligencia esté compartida por gobiernos municipales, gobiernos estatales y por gobierno federal, porque hay fenómenos delictivos que son propios de una región, ¿no? Hay veces que los fenómenos delictivos están relacionados con la presencia de un casino, con la presencia de ciertos clubes nocturnos, con la presencia de X o Y variable específica en un municipio específico, y que eso tiene que ser resuelto y respondido a nivel subnacional, ¿no? Entonces, esas tres cosas se tienen que realizar de forma consistente, paulatina, para ir resolviendo el problema a largo plazo y poder sacar al ejército de a poco. No se ha hecho eso, eso no se ha hecho. Así es, Abuyaba, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar en esta transmisión del programa Las Reporteras. No, te agradezco a ti, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y también gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Yo me despido esta noche, pero los veré el próximo lunes en una transmisión más del programa Las Reporteras, que pueden seguir en las redes sociales de La Jornada de Oriente. Hasta luego.